¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gaby X Dante X. Y bueno, aquí estamos con un nuevo juego, con una nueva serie que arranca, en este caso el Horizon Zero Dawn para PlayStation 4. Un juego que me pasé exactamente hace un año y un poco más, porque fue en marzo del 2020 cuando estalló aquí lo que es la cuarentena, ¿no? Por el problema este que nos acosa. Y bueno, decirles también a quienes no sepan, que no creo que haya muchos que no sepan, que pasen por acá y no lo sepan, porque acá siempre los que más andan son Matías y el Negro, y a ellos ya les comuniqué que sufrí una manqueada épica al formatear el disco donde tenía las partidas guardadas de Will Arms, por lo que esa serie va a quedar en suspenso no sé cuánto tiempo. Tengo que arrancar a jugarlo de vuelta para llegar de nuevo a ese punto y poder continuar la serie desde ahí. Así que bueno, vamos a arrancar una partida nueva, vamos a jugar en normal, no vamos a hacernos lío ahí poniendo dificultades más altas. Este juego a mí me encantó, la verdad, es un juego así de mundo abierto, de acción, con mucha, mucha cosa de ciencia ficción, que está muy bueno. Me encanta todo el diseño de escenarios, la música, es un juego bastante redondo. Por lo menos para mí, a mi gusto, ¿no? Habrá quienes no le guste. Este juego, de hecho, me pareció haberlo visto muy entusiasmado a mi amigo Gabers, que lo he visto jugarlo en vivo. Y no sé qué pasó, porque pensé que lo iba a jugar hasta pasárselo en directo y subirlo al canal de YouTube. Pero creo que o lo abandonó o lo habrá estado... Tengo que preguntarle. Lo estará jugando para sí. Pero bueno, yo qué sé. A mí es un juego que me encantó, la verdad. Y bueno, vamos a arrancar una serie de él. Esto que estoy haciendo acá es una boludez, ¿no? Porque estoy hablando sobre una pantalla de carga y estas cosas en esta serie las voy a tener que corregir. Vamos a tener que ir quitando pantallas de carga. No hay pantalla de carga en realidad, una vez que carga ya no hay más pantallas de carga, pero... ¡Ah, pero qué cagada! ¡Ah, qué cagada! Porque empieza desde acá. Pero yo puse partida nueva, ¿no? Para un poquito. Porque esto no empieza así. Claro, porque yo... Este lo regalaron. Yo lo tengo... Me lo regaló un amigo. Y después me lo regaló Sony ese poquito. La versión completa. Con el DLC. Y yo lo puse, o sea, lo instalé para probarlo. Vamos a salir. Y claro, y me comí toda la primera parte de la introducción. Y es lo que quería grabar ahora. Cuando si vamos a empezar una partida nueva. Obvio que tenemos que empezar bien desde el principio. Pero yo puse partida nueva acá, normal. ¿Qué dificultad? Ah, porque me parece que empieza con... A ver. Ajustes. No. Extras. Acá, la introducción. Esto. Ahí está. Esta es la introducción. Así empieza el juego. Ahora sí. Bueno, voy a ver cómo me las arreglo para hacer la serie. Porque al ser un sandbox y tener... Tiene muchas misiones secundarias y cositas para hacer. Pero me parece que lo mejor va a ser ir... por lo menos para acá. Para grabar la serie es ir a lo directo. A la historia, ¿no? Así que jugaré off the record las misiones secundarias para ganar, que aumenten las capacidades de nuestro personaje o nuestra personaje. Dame, ponte esto. Pertenecía a mi hija. Bien. Cuando estaba viendo jugar a Gabers, obvio que estaba con el doblaje español ahí de España. Y la verdad que me gusta mucho más la voz que tiene acá Rost que el doblaje español. La de la protagonista no me acuerdo muy bien, pero la de Rost... Era como que tiene así un caño, como le dicen, ¿no? A los que locutores de radio, eso, ¿no? ¿Sí? Una voz ahí bien profunda. Si tuvieras una.
asistiría toda la aldea y las matriarcas llevarían a cabo el ritual, pero... Se ve hermoso el juego, ¿eh? Somos marginados. Aún así, conservaremos los rituales de la tribu. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que le dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad fue su perdición. Musicón. Hermoso, hermoso. Las de la creación son nuestras. Bestias de aire, agua, tierra y acero. La verdad me alegra mucho traer la serie esta al canal. Desde la primera vez que jugué el juego dije esto, algún día lo voy a subir. Una cosa es cazar una bestia y otra cazar una máquina. Debemos ser humildes y respetar su poder. Te lo enseñaré un día. Porque la verdad me lo voy a pasar muy bien rejugándolo. A mí me encantó. Supongo que ahora cuando termine la intro tendremos que volver a la pantalla del menú y poner partida nueva, ¿no? Gran matriarca Tirsa, ¿qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? No, 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 levántate, ya casi es tiempo. Y sí, puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado 6 meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados. Tú elegiste serlo, y ella, bueno. Soy una gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. En ese caso nos honras. Sí, sí, ahora ve, alístate para la declaración, ve. Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! ¡Aloy! Pose al estilo del Rey León, ¿no? Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. ¡Eres una necia! ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. ¿Que la criaras? Sí, pero sin amor. ¡Suficiente! ¿Y tú? ¿Bendecir su nombre como si fuera... Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá a donde vayas, yo te seguiré. Bueno, decir que esto lo estoy capturando con la capturadora vieja que tengo. Y me permite capturarlo a 1080 y solo 30 FPS. No sé yo a cuánto correrá el juego en Play 4. Yo creo que más que eso tampoco, mucho más que eso no irá, ¿no? Así que va a quedar tal cual lo veo yo. Entonces, claro, acá empieza la partida. Ahora sí, ponemos partida nueva y normal, ¿no? Pero igual me parece que falta algo. Ah, no, no está bien. Porque entre el momento ese cuando apareció nuestro personaje y esto que terminaba algo, acá me parece que había algo más, ¿o no? Bueno, ahora nos vamos a salir de la duda, ahora cuando juegue un poquito más. También tengo que ver el tiempo de los episodios, ¿no? Acá ya nos comimos entre la manqueada de dejar las pantallas de carga, de que no sabía que era intro, y eso ya vamos 10 minutos ahí alpedeando, pero bueno. Vimos la intro, interesante, ¿no? Y una tribu rara,
un mundo con criaturas de carne y hueso, pero también robóticas. Y ya nos vamos a ir enterando. El juego tiene muchos files. Files, no para el pronunciar, para el co como si fuese fallos. Files, no sé cómo se pronunciará. Archivos, vamos a decir. Archivos de texto donde. Bueno, 6 años después pasarán esto. Digo, archivos de texto donde vamos a ir descubriendo mucho sobre lo que pasó en este mundo. Y que van a ayudar, ¿no?, a redondear un poco la historia. La historia tampoco es que sea muy compleja. Al Eres final es capaz de una destruir la primera boludez. pequeña bastión. Ahora A mí vete me y gusta busca porque otra son bestia. directas y no tengo que andar carburando mucho el CPU. Me refiero a mi cabeza. Para entender qué es lo que pasa. Así que me gustan los juegos así redondos en ese sentido. Sencillos de entender. Y divertidos de jugar, sobre todo. Niños, vengan conmigo. Acá la situación se entiende Sé que perfectamente. podemos Ella es una salvar la vida y marginada. evitarla. Y vio que al niño que llevaba la fruta lo recompensaban con una caricia, ¿no? Y parece que ella quería lo mismo y nada, la tratan ahí como basura, ¿no? Lo mismo de siempre, de la humanidad, así de mierda, ¿no? De diferentes clases sociales, de desprecio hacia el prójimo. Bueno, estaba yo equivocado porque, claro, yo recordaba esta parte y yo pensé que esto era antes, y no, nada que ver. Se caía acá en un sopo. Acá la protagonista la hicieron, también que es una nena chiquita, ¿no? Pero la hicieron tipo jugador de los FIFAs viejos, ¿no? De los primeros FIFA en 3D. Que no sé por qué de esa manera los hacían re cabezones a los chavones. Acá también me parece la nena está re cabezona. Bueno, acá creo que si nos vamos por cualquiera de los dos lados es lo mismo. Así que vamos a darle para adelante. Hay que salir de la cueva. Eran murciélaguitos. Parece estrecho. ¿Ves? Si vamos por allá. Puedo pasar. Y vamos para el otro lado. Y acá nos enseñan a hacer boludeces, ¿no? Agachate, parate, lo típico. Debe Mini ser un tutorial, una mundo cosa medio así. metálico. Uno de los lugares antiguos. Ruinas del mundo metálico, ¿eh? O sea, vos fíjate que nosotros cuando hablamos de ruinas vemos lugares antiguos con tecnología primitiva. Y acá es como al revés, ¿no? Lo antiguo, lo que está en ruina, parecía ser una tecnología superior a la que tienen ellos acá. Bueno, ahora por allá era, ¿no? Me parece. No recuerdo si con un botón corrías un poco más, ¿no? ¿No? O más adelante nos enseñan capaz a correr. ¿Es así? Pero él no Acá está está temblando vivo. como loco el joystick. Porque hay como temblores y esas cosas. El juego tiene una ambientación espectacular. Esto de acá. Ven que hay ahí algo. Creo que esto más adelante lo podíamos romper. Creo, ¿eh? Tampoco me hagan mucho caso porque, bueno. Yo lo jugué hace un año, como siempre digo. No me acuerdo qué hice ayer. No me pidan que recuerde esto a la perfección. Solo sé que lo disfruté muchísimo en aquel entonces. Y yo supongo que ahora también. Lo voy a disfrutar mucho y como dije, me alegra haberme decidido por este juego, entre tantos que hay, para traerlo al canal. Así que bueno, espero que guste, que lo disfruten y vivamos juntos esta aventura. Si tienen la posibilidad de jugarlo a la par, sería una gozada, la verdad, ir comentando lo que vamos jugando e inspeccionar el dispositivo extraño. Ahí en un fiambrito encontramos algo.
Espero que no me trolee la computadora, la capturadora, y que esté esto grabándose a la perfección. Sobre todo el tema del audio, que lamentablemente no puedo generar varias pistas de audio. Acá es, lo mezcla todo, así que estuve haciendo pruebas ayer para que quede todo... Se escuche mi voz y no me la tape el juego, ni tampoco el juego quede bajo y eso. Tiene una opción para que cuando yo hablo baje el volumen. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Ya me dirán si quedó más o menos bien el audio. Luces. Luces, colores. ¿Cómo hace esto? Bien, para alternar el foco, oprime R3. Bien, ahí salimos del foco. Y si apretamos R3, volvemos al foco. Esto es una cosa que la vamos a ver un millón de veces en el juego, porque es algo primordial que hay que hacer cada tanto. Y esto nos ayuda a encontrar cosas como lo que mencioné antes, los archivos de texto, también archivos de audio. Así que siempre hay que ir viendo. Y obvio, aquello es el camino, la misión a donde tenemos que ir, como todo buen juego moderno que se precie de ello. Nos ayuda a avanzar normalmente, ¿no? Salvo que sea algún juego muy complicado, pero normalmente está pensado para jugadores con poca paciencia, no como antes. Ven acá cómo la abro, ponemos el foco, lo analiza, dice puerta de seguridad, fuertemente protegida, integridad del sello intacta. O sea que esto sirve, digamos, y si miramos así, vamos a ver acá una conexión, un cable que va por ahí. Conductor de platino reforzado, va para aquel lado, y del otro lado hay un panel. Entonces, bueno, es obvio, tenemos que dar la vuelta y buscar. Ahora, obviamente va a ser súper fácil. Che, creo, me enseñó a correr y yo todavía no lo hice. Bueno, con esto rodamos, con X saltamos. No sé, la siento medio lenteja a la muchacha. Y yo creo que con algún botón corría, pero bueno. Ya veremos más adelante. Y bueno, acá hay que ver, por ejemplo, primero el signo de interrogación, lo analiza, dice nexo del código, puerto de cifrado seguro con pantalla holográfica, los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cerradas. Entonces vemos acá un círculo azul y con una cosita roja, rosada o algo abajo. Entonces venimos a este círculo azul y esa cosa roja tiene que ir abajo, como estaba ahí en el coso. Y ahí ya dice que cambia de color, dice la chica, y ya esa puerta va a estar desbloqueada. Obvio que esto es como un tutorial y es todo súper easy peasy. Así que bueno, me vuelve un poco loco que no corra la hija de su madre. Abrí puerta con el triángulo. Y a Troden, le acabo de pegar a la mesita con el dedo. Decí que no me dolió, porque si no estaría puteando. Cómo baja ahí moviendo los bracitos para todos lados. Bueno, acá adelante, ven que se ve algo ahí, ¿eh? Un circulito con un pentágono. Sí, pentágono, ¿no? Porque tiene... No, hexágono, de seis lados. Y bueno, eso con el coso lo miramos. ¿Ven? En este caso es un archivo de audio, las expresiones de la cara de la nena, ¿no? Como que en un momento como que siente como que es para ella, después cuando le dice hombrecito como que cambia la expresión y se da cuenta que no es para ella, pero después igual como que lo disfruta, ¿no?
Bueno, vamos a revisar por acá. Yo creo que por acá había más cositas antes de irnos. No recuerdo yo. O esta parte la hice el otro día cuando le digo que probé el juego. Y algún archivito más vamos a encontrar, seguro. Eso seguro, antes de salir de acá. Ahí dice que vayamos para allá. Entonces vamos para el otro lado. La típica, ¿ven? Ahí arriba hay algo. Otro archivo de audio. A ver. Ahí lo marca. Y con el triángulo lo reproducimos. Así que vamos a hacer. Querido diario, ¿puedes creer que lo celebramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a la medianoche y pensé que quizás solo yo comprendí el simbolismo. Habría valido la pena si Skylar se hubiera emborrachado otra vez, pero parece un error que no quiera repetir. Bueno. A mí me encanta buscar estos archivos de audio, de texto, de todo lo que venga. Y después armarse más o menos una idea de lo que va pasando, ¿no? Acá hay otro. No sé si es de audio también. Ah, tengo que enfocar al fiambre. Otro registro sonoro. Y tiene un montón, ganado en el matadero, pero sonriendo. Shanna repartiendo medicinas. Como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No. No para mí. No quiero irme en silencio, apagarme. Quiero un punto final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, caray. Y si hago sentir mal a quien encuentre esto, pues lo siento. Sorry. No le debo nada a nadie. Está bien. Y se voló la cabeza. Listo. Bueno, a ver. Yo creo que por acá ya no quedaba nada. Así que vamos a ir para donde nos dice que vayamos el juego. Es muy atento y nos guía. Así que vamos a darle caña. Acá abajo no hay nada. Ya vamos 22 minutitos. Y la verdad, vimos poco el juego. Todavía no vimos nada. El juego todavía no empezó. Acá hay otro audio, mirá. Otra vez este Connor Jason. O sea, no he hecho suficiente para la posteridad. Estaría yo aquí así. Hay más, mira. Allá hay otro. Basta de posteridad. Por mí, acá hay otro. Y allá hay otro, parece, ¿eh? A ver, vamos primero por este. Lo podemos escuchar desde acá, creo. No, no me tengo que acercar. A ver, ¿dónde era? ¿Acá? Siempre quise verlo. ¿Cuál era? Yo lo vi. Ah, esta que está acá sentada. Cuando me lo dijo. Qué idiota. Machu Picchu, ¿eh? Tendría que haber ido. En fin. ¿Terminó el registro ese o yo me alejé y lo...? A ver, para, vamos a leer la vuelta. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y el... ¿O es otro ese? A ver. Están orando. ¿Y este? Otro registro. Es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento, cuando se abrió la puerta y estabas ahí, con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que seríamos. Supe que seríamos. ¿Y este otro? ¿Ya lo vimos? A ver. Tierra, pronto se derretirá como la nieve. Uy, está re chapita, ¿eh?
Será mío para siempre. Buenísimo. Bueno. Vámonos pues. A ver, macho, bote. Si no, si tal, si ya la leímos. Bueno, la leímos, la escuchamos, más bien. Ahí está Ross llamándonos. Me encontró. Ross, me encontró. Allá, ¿no? No. Aquí abajo. Aquí abajo va. Sube, toma mi mano. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Esos lugares están prohibidos, Aloy. ¿Me caí? Son del mundo metálico. ¿Qué traes en la cara? Nada. ¿Lo encontraste ahí abajo? No. Debes dármelo. No. ¡Ey, Luis! Esas son cosas peligrosas. No. Bueno, en vista de que vas a seguir escapándote de casa, tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Vamos a aprender más cositas. Pero desde mañana aprenderás a cazar. ¡Vamos! El juego, la verdad, tarda en empezar bastante. Es mucho, mucho esta introducción, estos mini tutoriales. ¿Qué significan? Toma tu arco. Arco. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. No tiene idea del juguete que tenemos. El chabón. Qué bonita la lluvia. Pero ya se cortó, ¿qué onda? No puedes separarte, debes hacerme caso. Lo sé. Tremendo los escenarios, ¿eh? Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. Bueno. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. Es como se ven las montañas, los rayos del sol. La verdad que se lucieron con este juego, ¿eh? La gente de Sonic, ¿no? Creo que es este. Creo que es exclusivo. Creo. Bueno, ahora salió en PC. Así que muy exclusivo, no creo que sea. Bueno, estos pastos grandes que hay ahí, bueno, ahora nos van a enseñar, ¿no? ¿Ven? La hierba alta. Esto lo vamos a usar muchísimo, muchísimo en el juego. Para poder solventar ciertas situaciones con enemigos. Para sobrevivir en el exterior, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. Lástima, no me deja hacerlo mierda ahora. El chabón ya quería. Le pintaba la violencia ahí al toque.
Tenemos el ojito que está ahí arriba, en el medio, arriba del radar. Indica nuestra visibilidad para los enemigos, ¿ven? Ahora está cerrado porque nadie nos puede ver. En este pasó al lado y no me vio. Está espectacular. Ya les digo, yo me la voy a pasar muy bien, no sé ustedes. Pero me voy a pasar muy bien jugando, rejugando esto nuevamente, ¿eh? Nos tiramos ahí con unas vueltas carnero. Ese era el último. Sigamos. Dale, Ross, pasá, dale. Papá, aceleré el paso. No te alejes, la manada estará cerca. La yerba alta es alta como ella, ¿no? En este momento. Zarpado parcutero, chon. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Sígueme. Esto lo voy a agarrar. Aunque todavía no me enseñe, pero eso es para maderita para hacer flechas. Se llaman galopadores. Galopadores. Plantita. ¡Ah, fuera! ¿Por qué los ahuyentaste? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Claro, algunas máquinas son huidizas y otras son agresivas, obviamente. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Ahí tenemos cuatro roquitas. No me acordaba yo lo de la roca, pero la roca también sirve bastante en situaciones así de sigilo, ¿no? Porque podemos distraer a los enemigos, a los animales estos metálicos. Ahí está el sprint. ¡Qué boludo que soy! El sprintar, pero si es re clásico sprintar con el L3, boludo. Jamás se me ocurrió apretarlo. ¡Qué pelotudo! Creo que no se cansa el personaje para correr. O sea, podés correr infinitamente. Es hora de lanzar rocas. No las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas, atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. Ok. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy, a menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Bien, la roca, no sé si la tenemos que... Cubo aborto con... Oprime... Para detener... Aloy, arroja una roca cerca de mí. Ay, culo. Ahí. Lo hizo concha. Toma, puto. Listo. Ve, niña, es seguro. Bueno. ¡Uy! Se mierda. Se rompió el tobillo ahí, Aloy.
recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Bien, esto también es una cosa fundamental, el lootear. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. En la maderita, como le había dicho antes, tengo que ir levantándola. Bien. Veo que ya tienes tallos de madera del risco. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien. Crear X. Ahí está. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Super. Vamos a usar esas flechas. El loot. Ahora tengo un arco y una flecha, y flechas. Ya soy super peligroso. vamos a hacer el rol. Epa. Que me miró, ¿eh? Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador, una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? Bueno, esto con el focus este del aparato podemos analizarlo y ver, por ejemplo, el punto débil ahí. Dice el dispositivo de lumbre, debilidad, el fuego y el escudito, creo que era el impacto o algo así. Entonces, hacemos así. Toma, puto. Matanga, hijo de la changa. Y tomar todo con el triángulo, ahí está. Tienes mucho que aprender. Mañana. Sí. Ponele. ¿Y acá qué tenemos? Lumbre. Ese chico. El de la senda de los valientes. Hey, sígueme. Rápido. ¿Qué, se escuchó un grito o algo, no? Se dijo que era el chico ese. ¿Cuánto vamos ya? 37 minutitos. Bueno, este episodio lo vamos a hacer un poquito así largo, extenso. Vamos a hacer por lo menos esta parte hasta verla a Aloy un poco más adúltera. Y ahí ya vamos a cortar lo que es el primer epi, ¿eh? Y yo no sé si ya en el segundo o en el tercer episodio recién va a comenzar el juego, ¿no? Fíjense ustedes lo largo que es toda esta introducción, todo este comienzo. Mirá lo que se ve en los gráficos, es impresionante. Y eso que estamos en la versión más básica de todas, porque la Play 4 común. En una Pro eso se ve mejor. Y en PC seguramente es una maravilla. Bueno, de hecho Gabers lo estaba jugando en PC y se ve alucinante el juego. Igual que pasa con el Red Dead Redemption 2. Se ve hermoso, la verdad. Y encima, claro, en PC siempre salen los modders, no sé cómo se llaman, que le mandan mods ahí a los juegos que... texturas y cosas que los dejan zarpados. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que sigue. Basta ya de cuentos. De verdad, puedo escabullirme entre ellos. No podrás. Sí que podemos. You can do it. Oh, el gato. Me sacó el arco, forro que sos, boludo. Me dejaste en bola. Bueno, y acá tenemos que hacer el truquete de ir en sigilo entre los arbustos altos. Y como dijo nuestra protagonista, que claro, con el focus podemos ver la ruta que van a hacer los enemigos, ¿eh? Así que bueno. Por ejemplo, acá en este momento, bueno, acá hay un muchacho. Marcar objetivo. Debo moverme de esta oficina, hacer ruido para que no me vea. Dale, andate. ¿No ves que tengo muñones nuevos? No pueden verme. Bien, ¿dónde está el muchacho ya? Bueno, tenemos que ir por acá. No sé si ahí derecho. Sí, yo creo que sí, ¿no? Me parece la manqué, ¿eh? En cualquier momento me la mando.
Yo sigo looteando ahí, bueno. El chabón ahí re ambicioso. Tengo que ver sus rutas. Ahí, dale, dale, dale. Tengo que ver sus rutas, dice, ¿no? Acá viene el otro. La verdad que esto no era tampoco para andar usando esto, ¿no? Porque si vemos la ruta ahí, pero no era muy difícil, la verdad. Lo podíamos hacer así nomás. Hablamos con el chaboncito. ¡Hey, you! ¿Cómo? Esta parte ya creo que es todo cinemática, me parece. Así que... ¡Ah, no, mirá! Tengo que llevarlo, no me acordaba yo. Bueno. Es una boludez, papá. Vos agachate y roda. ¿Cómo lo haces? Y me escondo en el pasto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y lo estoy haciendo sin el sensor de mierda, ¿eh? A veces íbamos a esperar un poquito porque está ahí en un ángulo medio raro y está mirando para los lados. Y evidentemente si paso ahí al lado de él me va a dar de reojo con el único ojo que tiene. Pero bueno, ahí vamos rodando y hacemos todo rapidito. Ahí al toque. Al toque, gato. El papá garrón ahí un poco enojado, pero a la vez orgulloso. Ahí se dio cuenta, ¿no? No es un juguete, sirve para algo. Que la madre la bendiga a ambos. Me ¡Oye! Salvó la vida. Solo quería... ¡Muchacho! ¡Sella tus labios! Son marginados. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? Al Toby feliz. Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley de la tribu. Volvamos a casa. Sígueme. Follow me. Conozco el camino. Sella tus labios, muchachos. Sella tus labios. Misión principal completada. ¿Por qué esa maldad, boludo? Alto rocazo en la frente. Largo, mi madre. Opa. Así que quedé piedrazo, dice. Bueno, los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Eloy exprese su personalidad depende de ti. Elige a Eloy. Si eliges el puño y Eloy se... ¡Bueno, llega a leer! ¡Soy un hijo de puta! Apuntar a la cabeza. Tirarle la roca que tiene en la mano. Esta, queda repro, ¿verdad? Y suelta la roca, ¿no? Ahí... No, nada de sumiso. Vamos, también tenemos nuestro temperamento. Ahí les demostramos nuestra determinación, así. Y que no somos tan solete como él. ¡Tan! Oye, quédate quieta. Ya casi está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una marginada? Eloy, este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Eloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Las matriarcas lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Eloy, somos marginados. ¿Cómo puede hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago?
La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí, lo que el ganador quiera. Entonces daré. No importa lo que cueste. Lo que el ganador quiera. Quiero 1,000,000 de pesos. Sí, pero el peso está redevaluado, Gaby. No sirve para una mierda. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí, sígueme. La remoción. Y acá, bueno, obviamente vamos a aparecer ya en un futuro. Bueno, después de todas estas escenitas. ¡Conejito! ¡Oh, le gato! Toma. Alto arco compuesto tenía el chabón, ¿eh? Tendría que haber puesto ojo de tigre para entrenar, ¿no? Esa ya está dándole blanco, ¿eh? ¡Jump! ¡Jump, bar! Y ahí se cae como mero. Lo voy a lograr. Tiene re aimbot. Toma. El chabón estaba preparado ahí. La misma situación de cuando era niña, ¿no? Que se había quedado ahí y el bicho le saltaba encima y el chabón, él por las dudas, estaba ahí preparado para salvarla nuevamente. Pero ya se ve que no hace falta. Y bueno, llevamos casi 50 minutos, tremendo, primer episodio. Después de esta escena yo supongo que ya grabará. ¿Dos días antes de la prueba y se larga sin mí? No sé si muestra algún icono cuando graba, creo que sí, ¿no? Bueno, no he visto ningún icono. Ah, no, la... ¿esa? Oprime para desbloquear habilidades. Bueno, esto lo vamos a ver en el episodio que viene. Todo lo que es el menú, las habilidades, vamos a ir viéndolo a poquito. El mapa que está hermoso. También tiene como un relieve, así está como en 3D. Está espectacular, la verdad. No creo si hace así, zoom out, zoom in. Espectacular, la verdad. Ah, vamos a ir a la hoguera porque creo que la hoguera, sí o sí graba en la hoguera. Guardado rápido o guardado manual. Guardado manual. Espera un momento. Y acá tengo algunas partitas. Vamos a pisar esta. Vamos a decirle que sí. Perfecto, listo. Y lo dejamos acá. Y de aquí continuaremos en el segundo episodio. No sé cada cuánto voy a subir la serie. Yo supongo que bastante seguido. Porque bueno, tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, pensaba seguir jugando ahora. Pero como es un poco tarde, ya me voy a ir al sobre. Y como siempre digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por aguantarme, por estar del otro lado, por la buena onda, por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.